la David. Hola Dani Bellini, buenas noches. Jugando el Halo Combat, sí. Pero para aquí vi yo. No lo grabo. Terminarlo a tope. Todo tranquilo. No. Me gusta cuando gritan los otros. Volaron. El escopetazo. Quedaron 3 balas. Hoy voy a comer rico salchicha de Sandy Boss. ¿Qué vas a comer? No, ya yo. Ya yo cené. Un jugo ahí. Muy mal aquí. ¿Qué es tan mal? Santo Dios. Aquí que yo salgo para allá afuera. Adivináis. No.
dejado tranquilo a su hermana. Altos bichitos en el Halo. A ver, yo tengo... La pistola me ayuda mucho. No sé si quedó alguna munición por ahí. Oh. Tengo 8 balas. Ya compartí. Gracias. Vale, tigre de lanzacohetes, lo que le va a pasar. Y te di el leak. Gracias. Mira, me... Un problema lo gráfico. La gata. Guardar punto. De ahí. Creo más por que yo, porque anda en eso. Yo sí odio eso. Esta otra nave gustando.
No puedo creer eso. A los obligados. Tienes que matar soldado y bichos blondi y el halo, sí. Las dos cosas. El tigre eso de la navecita. Tiene que matar, coge la loma. Se levanta así que lo deja, si no lo mata bien. Se acerca más rápido. Hola amigo blonde, hola Dani, rey del poema. Dani usando su voz buena.
pasó ahí. Por aquí, ¿no? Altos bichos en Halo Combat. Esos son bichos. Son solo. Esos son bichos. Son soldado enemigo, pero están como infectado. Wow. Ajá, por aquí mismo. Ya, no tengo dos de escopeta. Te digo un chiste, Blonde, es difícil. ¿Cuál es?
cuál es ese. Ninguno. Había un tiburón y el tiburón dijo: ñom ñom, qué rico gato. Y el gato dijo: no comas, soy un animal. Y el tiburón dijo: te comeré. Ajá. Karina Erika Vega Castillo, hola, buenas noches. ¿Todo tranqui? ¿Tú cómo estás? Ellos tienen granadas. Encontramos el pasillo. Es por ahí. Decirle ño, ño, no me como, tengo pulgas. Llegué aquí, señores. Vale, vamos a ocuparnos del siguiente generador. Cuéntame el capítulo, vamos. Abajo,
esto. Como salen volando, ya voy a arriba, Jesús. Si fuese en la vida real jugando al Halo con muchachos, eso sería increíble. Me gusta cuando ellos gritan, cuando tú la eliminas. Entonces, para subir allá arriba, obligatoriamente debería que salir por este lado. Karina Erika. Hace mucho que yo la veo a ella y la he visto varias veces que ha comentado. Si se jodían ahora, de que yo monte este carrito. Dice ahí en la vida real jugando a Halo, disparando bichitos. Esto, tengan una blondinada. Palomitos, ¿usted cree que yo soy? Tú dijiste que me iba a qué. Ay, se jodió. No puedo mencionar eso. Palomazo. ¿Quién lo manda a estar mencionando eso? Nada, no te quita, ¿no? Thank you.
Toma. Vale. Disparando, yo te voy a hacer lo mismo. Por aquí a ello. Oh, shit. Pero qué mancos son. Me pueden dar. Aquí que lo bueno son. ¡Fuego! Uf, da guay. Esos tigres tienen cañones. Capitán Blonde al ataque. Dando ronda aquí. Enemigos a las 2 en punto. Enemigo listo. ¡Fuego! Uf, cielos. Mayday, mayday. Aquí la torre de control, Dani. Solicito apoyo. Aquí torre de control, Dani. Cambio, me escucha, me recibe. Eliminar a estos enemigos. Ah, murió. Torre de control, torre de control. Ya terminé de comer. Thank you.
para que haga el misil. ¡Bueno! Ah, qué malo. Sí, ahí voy. La carga, si te escucho. Me seguiste la corriente. De frente. Quedan más enemigos. Aquí torre de control, Dani. Están por hacer verga. Ah, eliminamos hace rato. Oh, chelos. Tenemos que eliminar. Otro menos. Aquí, cambio. Puta de la situación, Capitán Blonde. Ah, oh, mierda, me han dado. ¡Fuego! Ah, dos nomás. Ah, un tiro más que me aventó yo. No puedo chocar ni nada. Uf. Ay, qué bueno, para que vuelva. ¿Hay otra nave de esa que tenemos? A la carga, disparen a la carga. Fuego. Sí, repito, te copo el cambio. Sería chulo. Aquí torre de control, Dani. He eliminado a estos chupavergas. Creo que me quedan dos por acá. Oh, creo que sí. Están a las 6 en punto. Cuidado, estos tigres son buenos. Creo que está eliminado. Vamos, no podemos fallar esta misión. Le he dado. Chúpate esta. Quito lo de control, Dani. Las amenazas han sido eliminadas. Todo está limpio por acá. Estamos aterrizando. Aquí llamando a base, revisando base enemiga. Creo que tengo que subir. Madre mía. No hay presencias enemigas en el momento. Sí, bien, sigue así, cambio. Sí, creo. Aquí torre de control. Ok, debo subir allá en la nave. Estoy confirmando el punto. Revisando munición, una de las fuentes. Base de enemigos cambio. Bueno, va a quedar este vehículo bueno. A ver si tiene alguna munición o algo parecido. Okay, excelente. Tengo 18 nada más. 100.
Vamos a la nave y larguémonos de aquí. Quitar el control subiendo. Quitar el control, Dani. Vamos llegando al punto. Enemigo. Cuidado. Enemigo, enemigo. Shit. Me tiro, me tiro, me tiro. Abandona la nave. What the fuck? Uf, salió volando. Lo que le va a pasar aquí, cabronazo. Hay que subir allá. Ah, no, pero esto está lleno de naves. Aquí. Gracias por avisar. Aquí llamando el Blondie, torre de control. Ya me he llegado al objetivo. Tenemos que localizar y destruir el generador de impulso número 2. Enemigos, enemigo. Detecto presencia de enemigos. ¿Enemigos o compañeros? Necesitan apoyo, ¿vale? A volar, ¡pum! Excelente. Uy. Salud. No muy crítico. Enemigo, allá vienen los bichos esos. Dice a volar explosivo, pum. A ver, ¿dónde? No, ese bichito de mierda, ese joder. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Hablar raro. Yo vuelvo a coger lucha con ustedes, palomos. Uy, salud crítica. Ya volando yo.
arriba. Hay más enemigos por aquí. Ah, su bichito del diablo. Entonces, yo supongo que tenemos que salir por la puerta verde. Espérate, déjame leer. ¿Es el primero o el remaster? Es el primero. Me refiero al normal, que salió en el 2000, o el que salió con el Master Chief Collection. No, es el original, el primero. Viejo. Dámela, espérate. Localice, destruye. Generador de impulso número 2. Hola, Gamer DSR. ¿Cómo está? Estoy mirando aquí. Nada más hay una sola entrada. Camber de SR. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Se destruye generador de impulso.
Yo hace de 3 años no juego Halo. Y para que tú veas que esta es la primera vez que yo juego este juego. Lo dicho eso es. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Pero eso los túneles. Esa granada. Localiza y destruye generador de impulsos. Hola, Marcel. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. A ver, espérate. Me encantan tus videos. Gracias. Yo voy a seguir aquí hasta que se acabe el video, pero el problema es que
Tal vez mi mamá me diga que me vaya a dormir. Señor. Objetivo de la misión: localice de 3 generaciones de impulso. Diablo, no destruye eso. Está lo bicho eso. Puerta está ahí mismo. Voy por de ahí. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Vamos a ocuparnos del último generador de impulsos. Eres el más pro. Gracias. Entonces tenemos que ir hacia abajo. Mira. No, para abajo entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí todas las redes de control. La torre Dani. Para que Dani se fue. Mi torre de control me ha dejado. Aquí torre de control. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí. Son estos. Toma, a lomo. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Vamos a ocuparnos del último generador de impulsos. No, pues ya entonces. Ya. Solo tiro me. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí. Esa sesión. Oh, shit, ¿qué pasó? Oh my god. A menos no podemos pasar con la nave. Qué desgracia. Oh shit. Volando ahí. ¿Dónde tú eres, Gamer ese? Están los bichitos ahí, no me han visto.
perdí, güey. Ah, no tengo munición de... Oh, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Muevan. A volar. Tengo munición de esta. Cohete aquí. ¿Y de cuál país son todos los? Yo soy de Colombia. Yo soy de República Dominicana. Aquí. Me llevo esta. Tenemos bala. Vamos. Lo muerte. Raro, para no entrar por acá. Por favor, dejen su like. Hostia. Carretera final. Los tigres. Me gusta hacerlos volar. Thank you.
el vaga va a morir. Yo ya dejé mi like. Me tengo que ir solo un momento, rápido y vengo. Yo me muero. Ya llegué. Qué bien, qué bien. Un poco ahí. Esas granadas.
coño, por favor. Ya un... Si es para subir allá arriba. Mucha la vuelta que queda ahí. Juega re bien, Blonde. Gracias, amigos. Tigre encendido. La pistola, me quería ver que la pistola de más. Ya está la nave. ¿Cómo es tú? Puede ser... ¡Coño! ¡Mira, mira! Mira eso. ¿Qué que me hace? Me metiste emboscada. No sé si soy el único. Mamá dice que hay un espectador, ya me no lo diga, si sí, ama. Terminado todito. Madre,
Nosotros de ahí no vamos para ahí, ¿no? Yo ya me suscribí, gracias, brother. Salgo, me van a... Es un problema. Sobrecargué el escudo con otro pendejo. Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Bien. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo. Por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red, pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez. Hazlo. La red del pacto es un caos total. Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood. Pero ya era tarde. Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó. El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo. Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir. Con este programa que se ve ahí... Este que yo hago lo directo y grabo los videos también. Espérate. Ahí. Ya veo, las coordenadas tienen que... Ya, lo siento.
Busca una forma de entrar. Busca una forma de entrar en la sala de control. Atento. Jefe, no sea estúpido. ¡Váyase! ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido. Entre ellos mismos que se están peleando. Un invisible. Analizando daños. Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo muy potente si ha conseguido atravesar el casco de la nave. Lo único que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante. Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte. No, por ahí no puedo pasar. Alarma, nivel de amenaza aumentando. Otro sitio, vamos a ver. Ahora se te pusieron un mapa por tú y donde tú vas. Por ahí, ni por ahí. Ahí no se puede. La idea de saltar el refrigerante no está tan mal, jefe. Confía en mí, es lo bastante profundo como para frenar la caída. Oh, jefe, sí. Tenemos que saltar ya. Dice Marshall, vi algunos videos. Salgamos de aquí y busquemos otra forma de volver a bordo de la nave. ¿Cuál fue lo que tuviste, Marshall? Ya, su bicho quiere lo que sí.
Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave. El choque ha causado más daños de lo que creía. Analizando. La fuga de refrigerante es seria. Los reactores de la nave ya deberían estar en un punto crítico. El choque ha causado más daños de lo que creía. Analizando. Vi un video. La fuga de refrigerante es seria. Los reactores de la nave ya deberían estar en un punto crítico. Ah, sí. Se ve ahí. Ah, no. De GTA 4. Eso es viejísimo. Hay un video también de GTA 5 también. En la espalda, que hay que darle a eso. Como no le hacen nada. El choque ha causado más daños de lo que creía. Analizando. La fuga de refrigerante es seria. Los reactores de la nave ya deberían estar en un punto crítico. Que dice, me lo voy a descargar Halo para mi PC. Dice una, dice, me ha hecho una pregunta, ¿por qué razón hace video? ¿Por qué hace video de gameplay directo? ¿Cómo así? No entiendo ahí.
Detectada fuente de energía. Ahí está el ascensor de gravedad. Todavía funciona. Por ahí podemos volver a entrar. Detectada fuente de energía. Ahí está el ascensor de gravedad. Todavía funciona. Por ahí podemos volver a entrar. ¿Qué pasa? Déjenlo ser feliz. Su bichito. Desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave. O sea, me refiero por qué sube gameplay en directo. Ese video un estreno, ¿qué tú quieres decir? Que veo cosas diferentes, stream. Y video un estreno, a eso que tú te refieres. La red de combate del pacto es un caos. No consigo acceder a los planos de la nave. Mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí. Mira los rincones. Los flota acumulan ahí los cuerpos.
juegas Minecraft, no. Minecraft. Parece otro hangar de lanzaderas. Podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel. Le he dado una orden, soldado. Ahora váyase. Está delirando. Por el dolor, hay que encontrarle. Parece otro hangar de lanzaderas. Podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel. ¿El tercer nivel? Le he dado una orden, soldado. ¡Ahora váyase! Está delirando. Por el dolor, hay que encontrarle. ¡Ah!
La sala de control debería estar por aquí. Sala de control. ¿Tú creaste algo? No, ¿por qué? El capitán, sus constantes vitales se debilitan. Por favor, jefe, deprisa. El capitán, sus constantes vitales se debilitan. Por favor, jefe, deprisa. Uno lo ve que tiene está ocupado, tío. Yo creé algo. No se detecta vida humana. El capitán es uno de ellos. El capitán. Los Vlog no pueden salir de Halo. Sabes lo que él esperaría. El capitán. Lo que querría que hiciéramos. Ya está, tengo el código. Vámonos. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte.
Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autumn. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Ya entendí, es que me fui al canal oficial de Halo y apareciste. Salga uno por ahí. Perfecto. Coge uno de los Banshees y los usaremos para volver al Pillar of Autumn.
directos de este canal. Solo hay dos directos de este canal. Y otro, pero él habla inglés. Mi nombre no hay nada que ver. F. Dos directos, yo hay más de dos directos en el canal. Déjalo, llevo cuatro directos ya, déjalo. Ya me tengo dos en live. ¡Esto se viene abajo! Aguantará. No lo lograremos. ¡Que sí! ¡Arriba! ¡Arriba! Lo has hecho aposta, ¿verdad? Llegamos a otro sitio ya. Entonces, tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo. Paso hasta el puente. Oh.
necesito una pistola de esa. ¿Cuál es tu juego favorito? El mío, juego favorito mío. Es Resident Evil 4. Puente. Lo conseguimos, a trabajar. Tienes que cargarme en los sistemas de control. La terminal está junto a la pantalla principal. Pero se trata de mierda. Me voy de casa unos días y mira lo que pasa. No tardaremos. Ya. Así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas y alejarnos de Halo antes de la explosión. Me temo que no va a ser así. Oh, no. Ridículo. Dar a la inteligencia artificial de una nave de guerra tales conocimientos. ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida?
Está en mis datos. Los ha pinchado. ¡Qué cosa tan emocionante! Un registro de todo el tiempo perdido. Historia humana, ¿no? Fascinante. Cuando todo lo alto le daron citas. Oh, cómo voy a disfrutar categorizándolo. Y usted quería destruir esta instalación y este registro. ¡Qué espanto! Me faltan las palabras. Ha detenido la autodestrucción. ¿Por qué se resiste a recuperarse de nivel 4? Aún controlo los canales de comunicación. ¿Dónde está? Hay sensores por toda la nave. Seguro que centinelas y el monitor. Está en ingeniería. Intenta desconectar el núcleo. Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás, no sé qué hacer. ¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? No mucha, una buena granada tal vez, pero... Vale, voy contigo. ¡Jefe, centinelas! Ahora te paso hasta el puente.
Resident 4, ese juego lo jugaba con mis amigos. Tengo recargado automático en el móvil. Oh, qué bien. Te paso hasta el puente. La nave resultó gravemente dañada al estrellarse. Dirígete a la cámara criogénica. Por aquí deberíamos llegar a la sala de máquinas.
Si tú fueras un asesino, ¿cuál sería tu frase antes de matar a alguien? Es hora de mimir. Le diría, hasta aquí has llegado. Localizada sala de máquinas, ya estamos. Alerta. El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Hola. Hay cosas de esa vaina para allá arriba.
esta inteligencia artificial posee demasiados datos. Evil Spree. Se nos hará todo. Bien, primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Necesitamos una explosión catalizadora para desestabilizar el campo de contención magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo, recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Localizada sala de máquinas, ya estamos. Una pregunta. Si Pinocho dice que se le va a crecer la nariz, se le crece, ¿no? Creo que sí. Sí, dice mentira. Alerta. El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores, yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Por favor, entregue el ingenio e intentaré realizar las operaciones necesarias lo más rápido posible. Bien, primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Necesitamos una explosión catalizadora para desestabilizar el campo de contención magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo, recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Comportamiento requiere reparación y revisión. Pero si se le crece, dijo la verdad. Creo. Si le crece, dijo la verdad, si no se le crece. Inaceptable, recuperador. Debe entregar al ingenio.
instalación además de este fascinante registro? ¿Está usted enfermo? Por el momento, no. Analizando. Reactor de fusión número 1 desestabilizándose. Usa explosivos con los otros 3 reactores. Eso bastará para iniciar una explosión descontrolada de los motores. Servicio.
sigue sin hacer caso de su tarea. Me veré obligado a desactivarle permanentemente. Intentaré realizar las reparaciones necesarias lo más rápido posible. Sigue, solo queda un reactor de fusión. ¿Necesitas cuidados médicos? Suscríbanse. ¡Oh! ¡Qué buena idea!
apagar el incendio. El motor está en punto crítico. Según los datos, nos quedan 15 minutos para salir de la nave. No queda mucho tiempo. Hay que salir y pedir evacuación. A ver los planos. Hay un ascensor en la sala de máquinas. Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave. ¡Corre! Efectuando secuencia de reparación. Sigue sin hacer caso de su tarea. El ascensor del tercer piso. Del Pillar of Autun están en un punto crítico, Martillo. Evacuación inmediata. Aproxímate y prepárate para recogernos en el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal. Afirmativo. Echo 419 yendo a posición. Echo 419 a Cortana. Aquí empieza a haber jaleo. ¿Va todo bien? Negativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar ya. Activando cuenta atrás final. Al llegar a cero, estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salte. Thank you.
Afirmativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estalle. Negativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar ya. Activando cuenta atrás final. Al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salte. Analizando. Escapar del piloto antes de que se rompa. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar ya. Activando cuenta atrás final. Al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salte. Evacuación ya mismo. Afirmativo, Cortana.
Martillo entrando. Chao, me tengo que ir. Ok, paso buena noche. Espera, alto. Aquí nos va a recoger Martillo. Mantén la posición. Cortana, Echo 419. Tienes detrás dos Banshees. ¡Huye! ¡Repito, huye! ¡Me han dado! ¡Mayday, mayday! ¡No tengo impulsores! ¡No controlo! ¡No controlo! Echo 419. Ha muerto. Calculando ruta de escape. Tenemos un caza Longsword en el hangar de lanzamiento 7. Si vamos, ya lo conseguiremos. De frente. Un hueco en la zanja. A toda velocidad podríamos cruzar. ¡Subir ya! De frente. Un hueco en la zanja. A toda velocidad podríamos cruzar. ¡Subid ya! ¡No hay mucho tiempo! Ya vamos.
Envíalos, los necesitaremos. ¿Lo ha conseguido alguien más? Un poco difícil. Escaneando. No, polvo y ecos. Somos los únicos. Es largo de juego. Hicimos lo que debíamos. Por la Tierra. Toda una armada del pacto. Destruida. Y los Flood. No había elección. Halo. Se acabó. No. Creo que acabamos de empezar. Sí, ya hemos terminado Halo. Bien. Ya tenemos el Halo 2 para jugarlo de una vez. Mañana, si es posible. No, mañana no, mañana. Creo que... ¿qué? Jugar mañana. Resident Evil 6, creo que sí. Sí. Estoy jugando juegos que me... o sea, juegos que me guste, me sienta cómodo. Al fin terminaste el juego, sí. Satisfacción. Muy bueno, interesante. Escena post crédito. La navecita esa. Dice mañana capaz haga pues Resident Evil 5, ayude a sabía hablar de pues. Ay, sí, ahora que okay, yo también. A las 8:30 por ahí de la noche. Solamente hago directo de noche.
Bien, entonces. Aquí despedimos. Sos el mejor jugando. No tanto, más o menos. Entonces, nos veremos mañana en otro directo. Así que cuídense, mi gente. Adiós. Ah, de día. Ok. Bien. Dale, cuídate entonces. Paso buena noche. Bye. Ya yo tengo el Halo 2 ahí, listo.